Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Estamos ya en el tema 5, último tema de esta asignatura. Y el tema 5 es transformaciones lineales. En la clase pasada, el video pasado, les dejé por ahí una actividad de tarea, un pequeño ejercicio que les muestro a continuación. Dice que sea T de R4 a R2, una transformación lineal, que cumple que la transformación de 8,8,8,8 es igual a 1,1. La transformación de 0,4,4,4 es igual a 1,2. La transformación de 0,2,2 es igual a 1,3. Y la transformación de 0,0,0,1 es igual a 1,4. Determine la transformación de X, Y, Z y W. ¿Ok? Bueno, lo que está pidiéndonos es exactamente lo mismo que hicimos en el video anterior, que es precisamente encontrar cuál es, digamos que, las funciones de transformación, o cuáles son, digamos, las llaves de transformación. Más explícitamente, bueno, pues ver cuál es la regla de transformación que se utilizó para transformar precisamente estos vectores que tenemos acá del lado izquierdo en estos vectores que tenemos acá del lado derecho. Y bueno, pues igual que en este caso el ejercicio anterior, hay que observar primero los vectores que están de este lado, que están efectivamente en R4, ¿sí? Generan obviamente a R4, o un espacio vectorial R4. Y bueno, como nos están pidiendo X, Y, Z y W, pues tenemos que encontrar obviamente cuatro variables. Puede ser alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Entonces, para ello, bueno, pues comenzamos a trazar nuestra regla, digamos, para ir determinando cuál será el resultado. De tal forma que si yo tengo alfa 1 y este va a multiplicar al primer vector 8, 8, 8, 8. ¿Ok? Más alfa 2 que va a multiplicar el segundo vector que es 0, 4, 4 y 4. Más alfa 3 que va a multiplicar a 0, 0, 2 y 2. Más alfa 4 que va a multiplicar al último vector que es 0, 0, 0 y 1. ¿Ok? Y esto tiene que ser igual, pues, a las variables que estamos buscando, X, Y, Z y W, que es lo que nos está marcando precisamente aquí. Determine la transformación de X, Y, Z y W. Bueno, ya que tenemos esto, tenemos que, obviamente, enmarcarlo en una matriz de transformación y que, pues, la podemos colocar de la siguiente forma. Tengo el primer vector, que es 8, 8, 8, 8. El segundo vector, que es 0, 4, 4, 4. Tercer vector, que es 0, 0, 2 y 2. Y el último vector, que es 0, 0, 0, 1. Esta matriz, bueno, pues va a ser multiplicada por la matriz que sería alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Ok? Se hace una multiplicación por esta matriz y esto nos tiene que dar igual, obviamente, a los valores de X,
Y, Z y W, que son precisamente los valores que estamos buscando. ¿Sí? Bueno, esto es únicamente el planteamiento. ¿Okay? Es el planteamiento para poder llegar, obviamente, al resultado. Recordemos que los vectores que nos dieron, estos 8, 8, bueno, los que están en R4, los cuatro vectores, tienen que ser linealmente independientes, es decir, tienen que formar base del espacio vectorial del cual se está formando. Y bueno, para verificar si es base o no, pues ya sabemos que tenemos que recurrir, obviamente, a Gauss-Jordan, ¿sí? Para poder determinar si esos vectores forman una base o no. Y bueno, pues para ello, pues hay que trabajar con Gauss-Jordan. Voy a poner este por acá de este lado, que no nos estorbe mucho. Y para trabajar con Gauss-Jordan, pues tenemos que colocar precisamente esta matriz en este orden. Tenemos 8, 8, 8, 8, 0, 4, 4, 4, 0, 0, 2 y 2, 0, 0, 1, 1. Y voy a poner los valores que requiero, que serían X, Y, Z y W. ¿Sí? Y con esta matriz trabajamos con Gauss-Jordan para poder encontrar, obviamente, o para poder verificar si es o no es linealmente independiente. Entonces aquí voy a hacer menos fila 1 más fila 2. Acá voy a hacer menos fila 1 más fila 3. Aquí voy a hacer menos fila 1 más fila 4. Sencillito, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, bueno, esto es lo que hacíamos cuando nos encontrábamos con Gauss-Jordan, de la cual, pues la primera, tenemos 8, 0, 0, 0 y X acá. Y bueno, pues al trabajar menos fila 1 más fila 2, aquí obtenemos un 0. Aquí vamos a obtener un 4. Aquí vamos a obtener 0 y 0. Es para y menos x, porque sería en menos fila 1 más fila 2 menos y más x. Es lo que obtenemos aquí. Luego en la siguiente, menos fila 1 más fila 3, en esta primera vamos a obtener 0. Aquí vamos a utilizar, vamos a obtener un 4. En la siguiente un 2. Y aquí vamos a obtener 0. Y al hacer menos fila 1 más fila 3, es decir, menos x. Bueno, y menos x. Aquí era y menos x. Así que vamos a corregir. Es menos fila 1 más fila 2. Es decir, menos x más y. O y menos x es lo mismo. Quise poner primero el positivo. En el segundo, pues nos daría z menos x. O menos x más z. Que es lo mismo. Y en la cuarta fila, vamos a obtener, en este primer término, un 0. Aquí vamos a obtener un 4, un 2, un 1. Y vamos a obtener menos x más w o w menos x. ¿Vale? Eso es lo que obtenemos en este primer paso, digamos, de Gauss-Jordan. Ahora, le estamos escalonando. Si ven, la triangular superior ya tiene ceros. Voy a convertir en ceros la diagonal inferior. Y ya después, si quieren, convertimos en unos. No pasa nada si lo hacemos
al revés. Aquí, bueno, pues para poder convertir estos en ceros, pues voy a obtener a menos fila 2 más fila 3. La fila 2 es la fila pivote y sería menos fila 2 más fila 4. De tal forma que primera y segunda fila pasan tal cual, es decir, aquí tengo 8, 0, 0, 0, aquí tenemos todavía X, segunda fila, 0, 4, 0, 0, y tengo Y menos X. ¿Ok? Entonces, si hago menos fila 2 más fila 3, puedo hacer que este sea menos 0 más 0, bueno, pues este es 0, menos 4 más 4, aquí nos queda 0, aquí nos va a quedar 2, aquí nos queda 0, y menos fila 2 más fila 3, es decir, menos Y menos X, Z menos X, menos fila 2 más fila 3, menos Y más X, se va, y quedaría Z menos X, luego tenemos menos fila 2 más fila 4, aquí nos queda 0, menos 4 más 4 también es 0, aquí nos va a quedar un 2, y aquí nos queda un 1. Y en la fórmula nos quedaría W menos Y. Luego, bueno, tengo que borrar porque ya no cabe nada aquí. Voy a quitar estos que ya no los vamos a ocupar. Este lo vamos a pasar para acá, que a partir de aquí vamos a generar el siguiente. Entonces, vamos con la fila 4, que es la que tenemos que cambiar. Este tenemos que cambiarlo a 0, y sería menos fila 3 más fila 4. Fila pivote será ahora la 3, de tal forma que las primeras tres filas pasan tal cual, 8, 0, 0, 0, que es X, 0, 4, 0, 0, Y menos X, 0, 0, 2 y 0, Z menos X. Y acá, bueno, pues tenemos 0, 0, 2, 1, W menos Y, es fila 3 menos fila 4. Nada más un pequeño detallito que estoy recapacitando. Al eliminar este no nos queda Z menos X, nos queda Z menos Y. Entonces aquí es Z menos Y y Z menos Y. Ok, si no, no nos va a quedar. Ahora sí, vamos a proceder. Tenemos las tres filas quedan igual, y bueno, pues al hacer menos fila 3 en estas, nos quedan 0, 2, luego tenemos menos 2 más 2, que nos queda 0, y menos 0 más 1, que queda igual a 1. Ahora, menos Z menos Y, menos, perdón, más W menos Y, nos quedaría W menos Z. La Y se va a ir. Eso es, digamos, para
este paso. Y bueno, lo que queda aquí es dividir cada fila por su número que tiene en la diagonal principal. Así que en la primera fila sería un octavo de la fila 1, la segunda fila sería un cuarto de la fila 2, la fila 3 sería un medio de la fila 3, y aquí tiene un 1, por lo tanto no requiere dividirse por otro número más. De tal forma que lo que obtenemos pues sería aquí 1, 0, 0, 0 y x entre 8, o un octavo de x, es exactamente lo mismo. Luego tenemos 0, 4, 0, 0. Y en la fórmula tendríamos un cuarto de y menos x. No es cuarto, es 1, perdón. Al dividirlo por 4, bueno, pues aquí queda 1. Un cuarto de y menos x. En el siguiente nos quedaría 0, 0, 1, 0. Y un medio de z menos y. En el último, bueno, queda igual, no pasa nada. Aquí es 0, 0, 0, 1 y w menos z. Y bueno, esto es lo que obtenemos. Nos damos cuenta que efectivamente estos vectores forman la base o una base de R4, del espacio vectorial R4, ya que ninguno de las filas fue eliminada. Entonces podemos concluir que efectivamente es una base, y podemos reconstruir a partir de aquí que X, Y, Z y W es igual a el primero, que sería un octavo de x, o x sobre 8, que multiplica a el primer vector, que es 8, 8, 8, 8, más la segunda función que tenemos, y menos x sobre 4, que multiplica al segundo vector, que es 0, 4, 4, 4, más el siguiente, que sería z menos y sobre 2, que multiplica al siguiente vector, que sería 0, 0, 2, 2, más el último, que tenemos w menos z, vamos a ponerlos entre paréntesis para que no haya problema, w menos z, que multiplica al último vector, que es 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Con eso, bueno, pues ya tenemos, digamos que, ¿cuáles son la regla de transformación? Tenemos que aplicarla todavía. ¿Ok? Entonces, si aplicamos esta regla de transformación, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a subir esto. Si aplicamos esta regla de transformación, pues vamos a ver que la transformación de x, y, z, w es igual a x entre 8 por la transformación de
8,8,8,8 más y menos x sobre 4 por la transformación del vector 0,4,4,4 más 2 menos y entre 2 por la transformación de 0,0,2,2 más, lo voy a poner aquí abajito, w menos z por la transformación de 0,0,0,1. ¿Sí? Con esto, bueno, pues tendríamos que ser capaces de encontrar, digamos que, cuáles son los valores. ¿Qué nos falta? Nos falta sustituir cada una de esas transformaciones por los valores que nos están dando acá arriba. ¿Sí? Es decir, yo tengo que esto es igual a x entre 8, y en lugar de este vector que es R4, pongo su transformación que es 1,1, ya transformado a R2. ¿Ok? Más y menos x sobre 4, que es lo que tengo aquí, por la transformación de 0,4,4,4, que corresponde a el vector 1,2. Más el siguiente, que es z menos y entre 2, que va a multiplicar a la transformación del 0,4,4,4, que es, perdón, 0,2,2, que es 1,3. ¿Sí? Y por último, w menos z, que va a multiplicar a la transformación del 0,0,0,1, que es el 1,4. ¿Ok? Y con ello, bueno, pues hay que comenzar a operar para poder obtener precisamente cuáles son los valores de la transformación que nos está solicitando. Ya vamos por menos, es algo ya más sencillo, y vamos a verlo. Entonces vamos a recorrer esto que tenemos aquí, lo voy a poner acá arriba para darle seguimiento. Entonces, al multiplicar este x sobre 8 por 1, pues obviamente voy a obtener lo mismo, que es x sobre 8. Pero al hacer, digamos que, todas las operaciones, ustedes las pueden hacer en casa con calma. Yo voy a obtener al final únicamente un vector al hacer las sumas y demás. De tal forma que aquí voy a obtener menos x sobre 8, menos y sobre 4, menos z sobre 2, más w. ¿Cómo? El primer término de R2, el segundo término sería menos 3x sobre 8, menos y, menos 5z sobre 2, más 4w. ¿Sí? Hay que hacer, digamos, que los productos con cada uno y después las sumas de componente con componente. Y esto es lo que nos va a resultar. ¿Sí? Esto es lo que vamos a obtener. Lo estoy haciendo así para ahorrarnos tiempo, pero ustedes lo podrán, digamos que, desmenuzar un poquito más ahí en casa
Si van hasta aquí ya les ha salido de esta forma, pues vamos bien. Si no, bueno, pues vayan corrigiendo lo que vean que está mal. ¿Sí? Entonces se concluye que la transformación precisamente de x, y, z, w es igual a esto. ¿Sí? A esto es igual. Pero pues nuevamente, ¿cómo puedo saber que efectivamente eso que está ahí es la transformación? Pues nuevamente, bueno, pues hay que recurrir precisamente a lo que es la demostración. Matemáticas, bueno, pues tenemos la ventaja de que podemos demostrar matemáticamente si una respuesta es válida o no. ¿Sí? Y bueno, pues para ello, pues vamos a recurrir precisamente a la demostración. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí demostración o comprobación. En base a esta regla de transformación, vamos a utilizar precisamente el primero, que dice que es transformación de 0, perdón, de 8,8,8,8, va a ser igual, y voy a utilizar la regla, menos x entre 8, es decir, x es 8, entonces sería menos 8 entre 8, menos 8 octavos. Luego dice menos y sobre 4, y tiene 8, entonces sería 8 entre 4. Luego tenemos menos z sobre 2, z tiene 8, entonces es 8 entre 2, más w, y w tiene un 8, coma, luego tenemos menos 3x, x tiene 8, esto entre 8, menos y, que tiene también un 8, menos 5z, z tiene 8, este entre 2, más 4 por w, que también tiene 8. ¿Ok? Al hacer las operaciones, bueno, este es menos 1, este es menos 2, este es menos 4, ¿qué nos dan 4 y 2? 6 y una 7, sería menos 7 más 8, nos queda igual a menos 1, coma, el siguiente elemento, bueno, pues tenemos 8 entre 8 se va, nos queda menos 3, menos 3 menos 8, son menos 11, menos 11, menos 11 menos 20, serían menos 31, menos 31 más 32, no, no es menos 31, a ver, menos 3, menos 8 son menos 11, nos queda, sí, nos queda menos 32, perdón, menos 31 más 32, nos queda igual a 1. ¿Quién es menos 1? Es 1 positivo. Porque es menos 7 más 8, es 1, es positivo. Tenemos 1,1. ¿Y qué es lo que teníamos en la regla de transformación acá? 1,1, si nos da el resultado. Saquen bien las cuentas. Luego, la siguiente dice que es la transformación de 0,4,4,4. Utilizando la regla de transformación, dice que es menos x entre 8. Aquí tenemos menos 0 entre 8. Luego tenemos menos y sobre 4, es decir, 4 entre 4. Luego tenemos menos z sobre 2, es decir, menos 4 entre 2. Y luego tenemos más w, y w tiene 4. Coma. Luego tenemos menos 3x, es decir, menos 3 por 0 sobre 8. Menos y, que tiene 4. Menos 5z sobre 2, es decir, 5 por 4
sobre 2. Y luego tenemos más 4W, es decir, más 4 por 4. Si hacemos las operaciones, vamos a obtener este 0. Aquí es menos 1, aquí es menos 2. Menos 1 más menos 2 son menos 3. Menos 3 más 4 nos queda igual a 1. Coma. El siguiente, aquí es 0. Tenemos aquí menos 4. Menos 5 por 4, 20 entre 2 son menos 10. Menos 4 menos 10 son menos 14. ¿Sí? Y menos 14 más 16 nos queda igual a 2. ¿Ok? Y nos queda 1,2. Lo que efectivamente comprueba que sí, estos dos al menos, por ahorita, sí son parte en este caso de esa transformación. Vamos a ver el siguiente. Voy a quitar a estos para hacer las otras operaciones. Aquí, bueno, pues tenemos que hacer la siguiente, que sería la transformación de 0,0,2,2. De acuerdo a la regla de transformación, nos dice menos x entre 8, que es menos 0 entre 8, menos y sobre 4, que es menos 0 entre 4, menos z entre 2, es decir, 2 entre 2, más w, que es 2, coma, luego tenemos menos 3x, que es 0, esto sobre 8, menos y, que sería 0, menos 5z, z tiene 2, esto sobre 2, más 4w, 4 por 2. ¿Ok? Si hacemos las operaciones, bueno, estos dos primeros son ceros. 2 entre 2 es 1, es un signo negativo. Menos 1 más 2 nos queda igual a 1, coma. Luego tenemos este y este son ceros. Aquí nos queda menos 5 y 4 por 2 son 8. Menos 5 más 8 nos queda igual a 3. Es 1,3, tal como lo tenemos acá arriba. ¿Sí? La transformación de este vector 0, 0, 2, 2 nos queda 1,3. Y ya vimos con la regla de transformación que eso es lo que nos sale. Luego tenemos la última que nos da, que es transformación de 0,0,0,1. Es igual. Y de acuerdo a la regla de transformación, dice menos x entre 8, que sería menos 0 entre 8, menos y sobre 4 sería 0 sobre 4, y menos z sobre 2 sería 0 sobre 2. Únicamente tenemos w, que sería más 1. ¿Sí? Coma, luego tenemos este 0, este 0. Perdón, vamos con este. Tenemos los tres primeros ceros, por lo tanto, x, y y z van a ser ceros. Los voy a colocar, pero 0, 3 por 0 entre 8, menos 0, menos 5 por 0 entre 2, más 4, únicamente tiene w, que es por 1. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ceros, únicamente nos queda el 1, por rescatar, y acá 4 por 1, los demás son ceros, 4 por 1 dice que es 4. ¿Sí? Y observamos que efectivamente la regla de transformación para 0, 0, 0, 1 nos da que es 1,4, que es este último. ¿Sale? Y bueno, pues esa es la forma de corroborarlos. Espero haya quedado claro. Si les quedó bien el ejercicio, si les salió de acuerdo a los resultados que obtuvimos, si esta es la regla de transformación que ustedes obtuvieron, bueno, pues pónganse por ahí que tienen muy bien, vamos por buen camino. De lo contrario, no se preocupen, corrijan lo que esté mal y pues se trata de eso, de que aprendan, ¿sale? Bien, eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima.